La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Melilla, desmanteló una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas en los dobles fondos en vehículos que trasladaban a la península. La organización contaba con un elaborado entramado societario con el que ocultaba los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas. Gracias al análisis de este grupo de empresas, se pudieron intervenir 14 inmuebles valorados en 1.500.000 euros y además fiscalizar 11 de las empresas pantallas que utilizaban para no ser descubiertos. Fueron detenidas e investigadas 5 personas por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de drogas y falsificación de documentos.